Sí, tenemos las víctimas fatales por siniestros viales que ocurrieron durante el fin de semana. Mismo, el primero ocurrió el día sábado, ahora 0:50 aproximadamente, en la ruta provincial número 1, a la altura de la empresa IRMI. Un motociclista que se desplazaba hacia esta ciudad habría colisionado con un colectivo de la línea Empresa Sabio en forma frontal, falleciendo en el lugar del hecho. Posteriormente, el día domingo, tuvimos dos siniestros, uno de ellos a las 5:50 aproximadamente en la ruta 41 a la altura de Torino, en la localidad de Rodeito, un vehículo particular, exactamente un vehículo que se desplazaba la persona joven de San Pedro, habría derrapado y producto de esto había caído a una alcantarilla y fallecido por las lesiones que presentaba. Posteriormente, también en la ruta nacional número 9, a la altura del Ceibal, un vehículo también, un Ford Falcon, que se desplazaba hacia esta ciudad. El mismo viajaban dos numerarios policiales, uno de ellos venía a tomar servicio a esta ciudad. Habría también colisionado en forma frontal con un colectivo de la línea San Cayetano, falleciendo lo mismo en el acto. ¿Estos dos efectivos eran femenino o masculino? Exactamente, era una pareja, el personal femenino es la que estaba uniformada y tomaba servicio en el que pertenecía al cuerpo de vigilancia y custodia de la policía de la provincia. ¿Fallecieron en el acto? Lo mismo, fallecieron en el acto y bueno, ya fueron entregados a los familiares, por el cual ya se encuentran haciendo los correspondientes velatorios de lo mismo. ¿Y qué otra situación se ha presentado, teniendo en cuenta de que también hubo una persecución? Sí, esto hubo una persecución el día de ayer en hora de la tarde a raíz de que un vehículo, un Fiat Uno color negro, transitaba en forma en contramano por la avenida, por una de las arterias del barrio Ciudad de Nieva. En ese momento se encontraba recorriendo el móvil de la seccional quinta. Al percatarse de esta situación, los mismos huyen, realizándose una persecución de lo mismo y a la altura del puente Belgrano, los mismos vuelcan, eran dos personas mayores de edad, el acompañante del conductor, el que tiene lesiones de consideración, por lo que es trasladado al Hospital Pablo Soria, y el mismo chofer alojado en la dependencia.